Tenemos como estacho. Bienvenidos a esto que es Juegos como Estacho. Yeah. Yo soy Twinkie. Estamos de regreso, yo soy Chinolas. Y estamos jugando Sonic the Hedgehog, el único Sonic que deberías de jugar, amigo mío. El Sonic más impresionante de todos. Sí. For the wrong reasons. Sí. Por las razones equivocadas. Sí. Que no era por ahí, man. Oh, ya. Sí. Es Sonic. Ahora entiendo por qué, cómo funcionan los zapatos del viejito. A lo mejor son muy son antigravitatorios. Zapatos. Son como los el vato era del. Oye, era Rick Sánchez. Oye, no importa qué botón oprima, derecha, izquierda, arriba, abajo, se va derecho acá. Sí. Como completándote la cosa. Sí. Y creo que lo logré. Sí, ya estoy arriba. Oh, Dios. Lo único que se me viene a la mente es el tipo de decepción que ha de haber tenido. Porque me imagino que este juego salió en cuanto salió el... El 360, sí. Es un juego de release. ¿De release? Sí. Verga, qué valor, güey. Ya sé. Qué valor, güey, en serio. Lo que me preocupa, güey. Bueno, no lo que me preocupa, lo que me hace sentir un poquito mal sobre este juego es que... ¿A qué tantos morritos decepcionó realmente, pues? O sea, que recién compraron su Xbox 360. Y estaban ilusionados. Este sí, estaban muy ilusionados. Por cierto, los últimos 2 minutos no hice absolutamente y completamente nada. Pues te moviste para enfrente, ¿no? No, no oprimí ningún botón. ¿Es en serio? Mira, lo voy a volver a hacer. Ah, ups, sí. Aquí sí tengo que oprimir botón para continuar. Sí, estoy oprimiendo un botón. Oh, Dios. La palanca hacia enfrente. No, un botón. Ni la palanca hacia enfrente estoy haciendo. Oh, wow. Oh, te hizo daño ese man. Sí. Oye, este vato, güey. Tira esos pinches robots que se ven caros, güey. Como sí. Si fueran pinche papel o qué pedo. Sí. Ah, sí, cierto. Tengo que apuntar ligeramente. Y aplastar el A y lo va a hacer automáticamente. Sí, exactamente. Oh, versus sin esfuerzo. A lo mejor usa tus tenis para pegarte esa pared. Estoy buscando. No. Creo que tengo que hacerlo en ¿desde otra allá parte. A la derecha? No, no eso. Me refiero a cómo configurar mi cámara porque está horrible. Luego, a ver, entre episodio y episodio voy a ver si puedo hacer eso. Realmente me impresiona. Espérame. Que hubo gente que le hizo gameplay a esto y duró como unos 100 episodios, güey, grabando esto. 100 episodios. 100 episodios grabando esto, güey, y con esa pinche cámara. Twinkie, ¿tú crees que podamos aguantar esos 100 episodios? Voy a cambiar la cámara, voy a ver la manera. Eso, tristemente, creo que me terminaré acostumbrando. No creo que te acostumbres. No, bueno, acostumbrarme es una palabra fuerte, ¿no? Sí, yo creo que te vas a resignar. Sí. Te vas a resignar a que vale 3 kilos de verga esta cámara. Definitivamente. Mira, otra de esas partes en las que no tengo que hacer absolutamente nada. Oh, Dios, pero mira esa animación. Oh, gotta go fast. 4, gotta go fast, too fast, too 5, fast. 6, 7, whoa, that's a big 8, one. 9, ¿cuántas ballenas has visto? 10, y que no se te hagan grandes. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 17 segundos sin tocar el control. ¿Te estás preguntando qué estaba haciendo? Sí, sí. No, no, me imaginé que estabas contando los segundos de que no hiciste absolutamente nada. Y la verdad, me impresiona. Es que no ocupas controlar eso, ¿verdad? No. Eso se lo quisieron agarrar del Sonic Adventures, ¿verdad? Sí. Que sí. Bríncale. Sí. Oh. Tienes que presionar un botón, ¿no? Ni siquiera es moverte. No, no es moverme, eso es lo primero. Puse el interruptor. Lo que Sonic anda agarrado de la ballena. ¡Aquí la detengo, güey! ¡Aquí la detengo, güey! ¡Sobres! Oye, Tails, no sé, para que te veas más real, deberías hacer cosas básicas como, no sé... ¿Volar? ¿Parpadear? ¿Sí está parpadeando? ¿Nombre? Sí parpadeó ahorita. ¿No? Sí. Verás, ponle atención. ¿Ahorita dime cuándo parpadeó? No, no parpadeó. Twinkie del futuro, por favor, ve ahorita parpadeó. No. Ahorita antes de decir que parpadeó. Te lo juro, te lo juro. Me acabo de morir. ¿Te lo juro que no parpadea? No, verás. Voy a volverlo a hacer. Para que veas a qué me refiero.
Por cierto, estos anillos son inagarrables. ¿No los puedes agarrar? No, no me puedo mover. Ah, ahora sí. Pero sí, esos anillos eran inagarrables. De hecho, no sé por qué no agarró ese anillo. Y okay. Para darle un poco más de efecto ahí. Mira, de... mira, para que lo vuelvas a ver. Y ve si parpadea o no. Míralo Tails. Míralo tú. Yo sí, te lo juro que sí lo vi cuando volteó para un lado, güey. Te lo juro que sí. A ver. ¿Estás viendo lo mismo que yo, amigo? Va a parpadear, yo lo sé, lo vi, güey. ¿Quieres hacerle un juego de...? Estoy de... seguro que sí lo vi, güey, chingado. Audiencia, por favor, desmiénteme. No parpadea, güey. Ese es el problema principal con Tails. Wow. ¿Eso lo llamas? Wow. ¿No puedes agarrar eso? ¿Arrojo? No los agarro, son dummies. ¿Son anillos dummies? Sí. Para dejar una bomba ring y mantén presionado para hacer una trampa ring. ¿Qué? No sé. Me encanta la voz del amigo este. Sí, está muy, muy... Y mientras tanto, era el salón de la justicia. Hazle daño ese. Ah, esta cámara está horrible. Hazle daño ese bot. No, que se vaya la goma. Voy a agarrar mejor este anillo. ¿Ves? Cabrón. ¡Pium! ¡Pium, pium! Y explotó. ¡Pium, pium, 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 pium! Sí. No sé qué se acaba de unir adherir a mí, pero qué bueno que se adhirió. ¡Score! Sí, claro, sí, yo también digo eso. ¡Punto! ¡Anotación! Cada que consigo un anillo, ¿no? El coito. ¡Wow! Digo. Sí. sutil, amigo. Sutil. Ah, ¿y no te puedes caer con él? Sí, me sí. Caí hace rato. Pero fue muy ¡date prisa, ¿no? Sí! ¡Apúrate, Tails! No sé cuánto lo puedo contener. Simón. Ok, Sonic. Aquí lo estoy deteniendo, pero espérame. Es muy fuerte. Sí, ok. Tupiru. Allá voy, Sonic. Ahí te voy, man. ¿Y eso es qué? ¿Supuestamente son enemigos? Oh, Dios. Oh. ¡Ah! Sí, que hicieron daño, güey. Sí, se atacaron. Pero, atácalo. Es más. Yo pensaba que se estaban protegiendo, güey. Mira, si hizo daño ese, man. Sí. En primera persona. ¿Por qué en primera persona? No lo sé. ¿Por qué lo haces? ¿Qué tienes también que hacer? También estos enemigos es como que te atacan con su defensa, ¿no? Su defensa es eso. Sí, ¿no? Es lo que quiero entender. Wow, esa cámara. Esta cámara, tengo que admitir, es como. Es otro ser, es otro ente. Es un ente sólido. Sí, en el primer episodio nos dimos cuenta de que. Sí, mira, es un ente sólido que creo que lo puedes romper, mira. ¿Romper? O sea, romper me refiero a que descomponer. Sí, puedo romper la cámara. Y no puedo atacar y volar. Oh, no, sí puedo. ¿Sí puedes? ¡Wow, ve eso! ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? No lo estamos haciendo nosotros, ¿eh? ¡Wow! ¡Tails! ¡Oh, Tails! Se te acabó el tiempo, güey. No te apuraste realmente, güey. ¿Por qué no te apuraste? Ahora Sonic está muerto, güey. Eso estuvo bien creepypasta. Es de las muertes más lentas que he visto, güey. ¿Cómo? Es como parecer, mira, pendejo, por estar riéndote en nuestras gráficas. Te va a matar al pinche erizo. Pero si la viste de... Se quedó la cámara ahí, yo de... Tum, turu, 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 o sea, que, ok, tengo que ver algo aquí, ¿qué es acá? Sí, Sonic, voy enseguida. Sí, ya ahora, me di cuenta ya que ya no. No tardes, man. Sí, ya no me tengo que tardar. Mira, Tails, 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 ayuda. Tails. Toma. Todos los anillos del mundo. Ahí vemos a Sonic ahí brincando mientras. Press the button next to... Me encanta ese Sonic de. Sí, ¿dónde? ¡Tails! 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 ¡Ayuda! Ahí te va. Simón, esa... ¡Tómate tu tiempo! Te está diciendo el Sonic. No la necesito, ¡La necesito! ¡Adiós! Bríncale. Bríncale, mijo, bríncale.
El vuelo también tiene un control muy extraño, te diré. Todo tiene un control muy extraño. Es que, mira, es que... oprimes el botón y como que lentamente hace para arriba. O sea, se eleva con momentum. O sea, hasta parece que se la rifaron, ¿no? Para hacer este tipo de controles. Sí, sí. Se la... ¿La puedes spamear? Sí, aparentemente. Mi anillo. El switch. Sí, sí, ya lo vi. Voy a bombardear. He descubierto que puedes bombardearlo si lo haces así. ¡Ey! ¡Una vida! Creí ver un bumper por aquí, pero no. ¿Dónde está el interruptor? ¿Tengo que ir al portal aquel? Yo creo que no. Bueno, ¿será por acá? No. Chica, al final tienes que destruir a otros enemigos, a lo mejor. Ahí está el bumper. Tails. Ahí, Tails, bebé, por favor. Ah, se me acabó el vuelo. Es por chistoso. No, es que es en serio, estoy viendo. ¿Dónde es? ¿Dónde carajos es? Pues está orientado hacia esa madre, entonces. ¿Entonces a la piedra? Tal vez. No, no es a la piedra. No es a la piedra. La cámara no se mueve. La cámara no la puedo mover. ¿Ya no la puedes mover? Ah, entonces es para allá. Sí. Voy a tirar lentamente. Ahí está. Ese. Ahí está. Bien. Gracias, Tails. Me has salvado. Y luego la ballena todavía. ¡Me vale madres! ¡Pum! ¡Gracias! ¡Pum! No, estoy. ¡Gracias! ¡Eres mi héroe! ¡Qué excelente efecto de agua! Tengo que admitirlo. O sea, es el mejor. Es como un velo. Sí, literalmente, estás viendo, es un velo. ¿Sí? Ay, Dios. Es que. También hay que, mira, algo que sí me gustaría, lo que puedo defender este juego, con lo único que lo puedo defender es que... A ver, abogado del diablo. Es un, no, me estás dando demasiado crédito decirle al diablo esto. Sí. No, es que es la expresión, abogado del diablo, defender el indefendible. Piénsalo como esto, es un nuevo, es un release. A la mierda, ¿qué? Ay, Dios. Se fue volando nomás. Tiki, ¿puedes hacer algo al respecto? Sí, ponle Shooting Stars. Sí. Sí, gracias. Gracias. Adiós, Dios. ¿Cómo? Por favor, ando sobresaturado esa versión. Esa parte, por favor, ando sobresaturado. Oh, Dios. Twinkie, el futuro. Es que no encuentro manera. Oh, Dios. Esta parte es peor. O sea, creí que era malo. Esto es peor, amigo. Esto es mucho estás peor. Fast, que... ¿Está rápido? No, es que. ¡Cómo brinca, güey! Con la cabeza hacia enfrente. Amigo, sí. Wow, cabeza estas primera. Partes están. Mucho peor de lo que pensaba. Sí, la o sea, única manera en la que puedo defender este juego, como te digo, pues. Sí, luego de lo que pasó hace rato. Es un juego de release. Es un juego de lanzamiento. Güey. Ay, no manches. Mario 64 también fue juego de release. Sí, pero aquí te va la cosa. Pues, Mario 64 fue de release. Nintendo no es una empresa en casi bancarrota, ¿me explico? Bueno, point taken. Ok, entonces, no nomás es eso, pues que es un Sonic de fuera de su... Fuera de su consola. Sí. De donde sea. ¡Ah! Se nota que es un juego que no lo terminaron para nada, güey. Pero es como que este está... Sí, lo puedo decir que es una maqueta sólida de un juego. Pero no es un juego esto. ¡Güey! No, es que es en serio. ¿Qué? Ese salto... Lo que lo define si lo puedo hacer o no es completa y absolutamente arbitrario. Ajá, no depende de ti. No depende de mí. Yay. Es horrible. Cabeza primero. Oh. Y yo. Que cayó en seco. ¿En serio? Para ser un Sonic, para ser alguien que va muy rápido, no controla su propia velocidad. No, esto es absurdo. Es como si Flash le diera miedo correr rápido porque tiene miedo a darse la madre. No, pues es que este güey. O sea, ¿quién en su santo juicio corre contra una pared? Es más... Y realmente no sé mucha gente shit! Que... ¡No! ¡Bye! ¡No! ¡Bye! Perdón. Te caíste al infinito del mar, aunque claramente se ve el fondo. Se ve que el fondo, sí. Pues además de defenderlo porque es un release, ya no tengo otra manera de justificar el por qué es así. ¡Ah! De
Twinkie, eres malo, güey. ¡No, no! ¡Te lo juro, estoy jugando bien! Eres malo, Twinkie. Tú sabes mi habilidad. Estoy haciendo... No le eches la culpa al juego. Este juego está es enterito. Es de release. Tiene un chingo de... Hicieron, obviamente lo probaron. ¿What? ¿Qué? Güey. Por favor, Twinkie, tómate en serio esto, güey. No, en serio, estoy jugando lo mejor que puedo, lo juro. No. ¿Qué? Al parecer eso te hace daño, güey, chocar con la pared. No, pues sí. Si yo me estrella, si yo me agarrara ahí. Pero otras veces te puedes estrellar aquí y no te hace ese daño, güey. Ya no cansaste. Mira cómo no toca. ¿Cómo no toca el faro? Sí, sí, desde hace rato lo estaba viendo eso, güey, pero... Sí. ¿What? ¿El Sonic de qué? Ajá. Ajá. Adiós. Quiero que le quite ¿Qué me hizo daño? No sé. ¿Qué carajos me hizo daño allí? No sé, güey. Bueno, allá vamos. Here we go. Y por aquí. Volando. Y luego por acá. Me encanta porque está como en pose de... mira, puedo volar. ¿Bien? Oh, me encanta que los ignoraste a todos. Sí. Es que no tengo... Pues... Oh, qué bueno, una vida. En serio, estaba temiendo, güey, porque... es una vida de Sonic 06, güey. Sí. No cuenta esta madre, güey. Te puedes morir las veces que quieras. Ay, Dios. Está hecho para morirte las veces que quieras, ¿qué no? Pues sí. Creo que sí. Sí. Ah, mira, lo logré. Ah. Mínimo no hace el movimiento loco del sí. Sonic Adventures. Sí, del Sonic. Acá, no, aquí sí es este como que perdía una... como que... ¿No había notado que flota ligeramente del piso? Sí, es que son los nuevos zapatos que le dio el viejito. Ya. Este es apenas el primer nivel. El y resultado. Ya quiero... Mira, este es apenas el primer nivel y ya me quiero arrancar. ¿Las bolas? Sí. Ah, me agrada. ¿Qué te parece si el próximo episodio... Más del nuevo. Ahí se ve. Odio, Twinkie. Bye. Adiós. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Visita nuestras redes sociales que están en la descripción. Y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon. ¡Hasta pronto!